Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Como todos los días viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece. Hoy, en este ya 22º domingo del tiempo ordinario, la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro. Este día coñadeña de Manduá, ella lleva San Agustín, pero ciertamente que celebramos el domingo, que siempre es el día del Señor, está por encima, ¿verdad?, de las festividades de los santos. Y así leemos del libro del Eclesiástico, capítulo 3, del 17 al 20, y luego del 28 al 29. Hazte pequeño y alcanzarás el favor de Dios. Ñande, ñande, yar. Opea, oigo, ñande, y catúa, yepañamuipe, Agustín, ecoepe, ¿verdad? Porque al final de cuentas, él reconoce y se hace pequeño. Ñepo, una vez, oyerovía de su filosofía, de lo que él sabía, de lo que él investigaba. Fue pasando por tantas ideologías, filosofías. Aoimo, aupebe, oyujuta, ñande, ñande, yar. Pero lo lindo es que le buscaba al Señor, es decir, buscaba la verdad. Hijo mío, en todo lo que hagas, actúa con humildad y te querrán más que al hombre generoso. Cuanto más importante seas, más humilde debes ser y alcanzarás el favor de Dios. Porque es grande la compasión de Dios y revela sus secretos a los humildes. Queridos hermanos, queridos amigos, la humildad, esa viene de la palabra humus. Humus quiere decir tierra. Obeágola Adán, el primer hombre se llama Adán. Adama, tierra, suelo. Recuérdate que eres polvo y que al polvo ha de volver. El Señor nos ha regalado tantos dones, tantas riquezas para poder comunicar. ¿Pero para quién? Para la comunidad. La yahuere comía, si yo que fuera upea coñandeña me enjangua, añeicuave enjangua mabe, añande la pisa cuera, añande yo que fuera venguana yeunte abeiningo, para tu familia, para tus hijos, para tu esposa, tu esposo, tu comunidad, tu iglesia, para la sociedad. No ser egoísta, sino que ser humildes, no ser altaneros, sino que sobre todo ser humildes y ofrecer esa riqueza que Dios puso en tu corazón y en tu vida para que la sociedad y tu comunidad pueda crecer. Que la bendición de Dios, por intercesión de San Agustín, hoy descienda sobre todos nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.